¿Verdad? Seven zero. 72, ¿sí? No, seven zero. Ah. Adelante. Two four. What is your address? I live in Colonia El Porvenir y Lo Vasco. What is your phone? Let's wait a second for the other ones. Hello, hello, Paola, ¿do you practice, Paola? No, miss, I Ay, can't. you couldn't. And what about you? Oh, well, Fatima, it was you. I don't know what happened, but some of you saw that you couldn't practice. Yo vi que varios ahí no pudieron, like, practice. Don't worry. Do you have the information? Everybody have the information or no? Nos quedamos todavía ahí a medias. Oh Sofo. my. Okay. So, who has. Yes. Raise your hand. Levanten la manito aquí. Who finished all the questions? Yo terminé la información You de mi finish. compañero. Okay. Okay. Oh, so you were with Jason. Oh, no. Jason with Luis Nelson. Ernesto. Sí. Nelson. Ah, I entonces. don't the information. Okay, you finished. But you didn't give the information, or yes, o los dos participaron. Yes. Okay, Jason and Luis Ernesto and Nelson with Leonardo. Solo yo puedo lograr llenar todo. Oh, okay. So I want to listen. Let's start with Luis Ernesto. Tell me. Okay. Tell me. The answers, right? The answers that you have from Jason. Yes, his name is Jason Ariel Martinez. His phone office is 2204-53-57. His workplace is in Banco Cuscatlán. His job position is customer service agent. His department is customer service. The workplace address is 25 Avenue and 12th Street. And his ID is YM70054. But that's like created, right? It's not correct. It's not real, right? Jason, or yes, it's real. Think that is real. I don't Real? know. Oh, that's good. Excellent. Real information. Perfect. Thank you. Let's go with next one. Pero no So. aceptamos cobros. Peligroso. But I don't think, Jason, you don't do cobros, right? No. Let's go, Jason. Can you tell information about Luis Ernesto, please? Okay. Let's go. Okay. Employees information of Luis Guerrero. The office phone is 2256-0800. His workplace in Bethany. It's The not Betania. Bethany. That's the name. Okay. His work. Sí, yeah. Ah, okay. The job positions
is a importation and exportation manager. Mm-hmm. He worked in the Department of Importation and Exportation. Mm-hmm. His address is in, ¿cómo se dice kilómetros? You can say kilometers. Miss, una pregunta. Yo creo que se refiere es a decir vivo por el kilómetro 18. En dirección sería lo mismo, kilómetro. Yes. Be the same. Okay. 18, oh no, it would be... Yo me recuerdo que lo mencionan distinto, especialmente por el kilómetro 15, pero no me recuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Meters, no, but it's kilometers for address. Way. But I... Kilometers is the only way that I know. La duda que yo sí tuve en la conversación con, con Luis era que, por ejemplo, él, la dirección de su lugar de trabajo es así, kilometers for two. Straight to the port. Straight to the port of freedom. Ajá. Y dijo carretera hacia Santa Ana. Entonces, eso, ¿cómo lo menciono? Carretera, esa se me olvidó mencionar. Highway, there are many ways to say it. But I need sure. Give me one second. Vaya, primero vamos con lo de kilómetros. Es que el tema es que no es una... Bueno, la dirección real no es una dirección como calle, avenida, block, nada de eso. Entonces, cuando menos para documentación aduanal, por decirlo así, se ponen los nombres propios de las carreteras. Sería entonces Road to Santa Ana. Vaya. Se puede highway y se pone road y se puede también road y... No, pero es que freeway es libre, no hay nada. Entonces solo highway, road, to y dice Santa Ana, vaya. Su Santa Ana. Vaya, esa es carretera, mister, ¿ok? Carretera a algún lugar, ¿verdad? Pues en este caso Santa Ana. Ahora lo otro que estaban diciendo de lo de kilómetros. Kilómetro 48, pero es que eso, es que no hay... Road to the port of freedom. No, that's not, mister. Eso no es, definitivamente. Vale, lo que está diciendo el mister es cierto. En este caso, de hecho, en United States, they don't use like that. Porque si decís kilómetros, es que kilómetros hay de una distancia a otra. No es como acá que decimos en el kilómetro 30, en el kilómetro... No. Entonces ahí quedaría como nombre propio, como dice el mister. Es que no... Porque lo único que se me ocurre es que 30... So it would be 30 kilometers sería... Porque ¿cuánto me dijo que era, mister? Kilómetro 30 me dijo, ¿o cuánto? Es que allá, como usted 18. Lo dice, todas las direcciones son distintas. Son distintas, ajá. Entonces, vale, pero 18. En este caso, como cada kilómetro tiene su señalización, entonces no es como decir 20 kilómetros arriba de la vaca. Ajá, no. No, aquí sería este kilómetro de 18, ajá, se queda igual. Ajá, porque un nombre si propio. Un nombre propio, sí, porque si dices esto es que... Para mí, o sea, let's say, vamos a pensar como un americano. Para mí, diría que 18 kilómetros faltan para llegar a algún lugar. ¿Me entiendes? Si ustedes dicen 18 kilómetros, ¿ok? Pero no, aquí en El Salvador el punto es que hay un lugar y que dice, el kilómetro 18, al kilómetro tanto. Entonces, es como un nombre propio. No es como, like that, ¿verdad? Así dejémoslo, la dirección así dejémoslo. No. Pero eso es para que tengamos la duda. La que salgamos de la duda, más bien, es que este es un nombre propio. Igual a lo de...
Hay varias cosas que el nombre es propio y yo ya les había mencionado para, en este caso, vea la dirección. Allá, por ejemplo, pasajes no hay, ¿ok? Allá solo es cuadra, ¿ok? No hay, entonces, ¿qué sería corner? Porque pasajes no hay, ¿ok? De ahí, ¿qué otra cosa en las direcciones? Se Colonias. congeló de nuevo. ¿Ah? Ya se nos fue de nuevo, dijimos. 5 minutos ya. ¿Ah? ¿Hello? Es que se frizó de mí. Ay, no. Está frizando. Vaya, voy a apagar un ratito la cámara. Y ahora ay. Sí, 5 minutos y nos vamos. No. We have to wait 2 minutos más ahora. Vaya, entonces, como les decía, el pasaje no existe, sino que sería solo cuadras para las direcciones, colonias tampoco existe, ¿ok? Son condados, entonces es como allá todos son condados, bueno, contados. son condados, ciudades, Ajá, blocks, avenidas blocks. y calles, nada Ajá, más. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo adaptamos, vea. Por ejemplo, yo quiero decir una colonia, yo le digo town. ¿Ok? Departamento, vea, nosotros tenemos departamentos, allá sería por ciudades, entonces, ¿qué decimos aquí? Department, ¿ok? Department, y así se queda. El departamento sería el condado, el county. County, ajá. Ajá, con county o County. estado. Porque el condado tiene No. muchas ciudades. Ajá, un estado tiene también muchas ciudades. El estado. But that would be for county. Para county, ajá, pero no, pero en acá, department. Aquí básicamente nos vamos a quedar en department, ¿ok? Para decir un departamento de acá de El Salvador, department. San Miguel Department, what else? San Salvador Department, Usulután Department, ¿ok? Así vamos a dejar, porque county es muy grande, ¿ok? Entonces no podremos dejar esto como departamento. Condado. Ajá, condado, no. No, 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 we cannot leave it, so, department. Ok, Y cantón, Miss, no se puede poner. Tampoco, no hay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se adapta la palabra countryside. Countryside, que es lado urbano, no, sería rural. Lado rural. Cuando dices countryside, es lado rural, y ahí es donde mencionas el cantón. Pero en sí, palabra cantón en inglés, no, no existe. Municipio tampoco. Municipio tampoco. Bueno, sería. No, igual no existe. Marginado. Sí, Y ya. notificación. Pero, Bueno, no. tampoco. Bueno, sí, lo que hacemos nosotros, y de hecho, cuando vienen las fellow teachers, porque a veces vienen las amigas de El Salvador, de que son compañeras de trabajo de Estados Unidos, de que son teachers, obviamente, americanas, ellas nos dicen que tenemos que adaptar palabras porque no vamos a tener el mismo vocabulario. Así como, por ejemplo, en otros países, en Guatemala, que son zonas, entonces no son departamentos, ¿vea? Entonces ahí lo adaptan diferente las teachers, ¿ok? También para en Nicaragua, si no sé qué son, mister, no son departamentos o son. Departamento, Departamento, ok. Y. municipio. Ok. Pero no, en Guatemala sí, definitivamente son zonas y que la ciudad se define y así. México igual, son distritos. Entonces, lo que hacemos, cada teacher en todas las zonas tiene que cambiar, adaptándolo, ok. Y ahí es donde nos cambia a todos. I'm sorry, pero así es. This is in English, it's different. Entonces, yeah. Ok, son el kilómetro 18, mister, queda kilómetro 18, ok, nombre propio. Now, we are going to go to the platform, please, vamos a ir todos a la plataforma, igual tenemos bastante tiempo ahora, to make it up, ok, vamos a ir a la sección unit number 4, everybody, please go there, and we are going to finish, no hemos hecho nada en la sección number 4, no, why no? Oh, wait a second. Is this yours? No, I think this is not yours. Give me one second. Eso no es de ustedes. Yeah. Give me a second. Well, anyways, me voy a ir ahí porque no, ese no es de ustedes, pero.
Oh, no. Aquí está, ya lo encontré. Ya encontré el de ustedes. Give me one second. So here we have a homework 19. Okay, so, oh no, we have the adjectives here, but I already did this one, right? Oh, do you remember the answer? Huge. What was the adjective about, positive or negative? Huge, do you remember that it was enorme? Is it positive, negative, or neutral? Yo me acuerdo que alguien de ustedes neutral. Me dijo. Neutral. Okay, ¿Ese what ya about? Lo hemos hecho? Sí, pero no sé, pero me aparece deleted. I don't know why. What about illuminated? It was positive, negative, or positive. Neutral? Positive. Smelly? Smelly. Negative. Comfortable? Positive. And disgusting. Negative. Okay, let's click enviar. Very good. I remember that we did this one. I don't know why they deleted it. Now, the last one, exercise number 20. Here we have again the adjectives, but we are going to do tomorrow this with the adjectives, okay? And it's, remember, the adjectives are to describe things, okay? Este es para describir cosas y lugares, porque vamos a aprender a, mañana vamos a describir lugares. Yo les voy a mostrar una imagen y ustedes me la van a describir. Les voy a mostrar primero los adjetivos. Y aquí primero tenemos, I love my office. My office is big and, what do you think? Clean. Clean. Limpia, right? Then we have many people in the hospital. There is, there are, or lots? There are many people in the hospital. Yeah. Number three, we don't like to have parties at his apartment. It is? Narrow. Narrow. I need much, there are, or some bananas? Some bananas and some oranges. And number five, their new buildings is so, the new building is so bright. It is? Illuminated. Illuminated. Let's go. Yes, very good. You have the answers here, please. There you have it, the answer. Illuminated. There we have it. Tomorrow we are going to finish with this topic for the adjectives, okay? And then please don't miss tomorrow's class, por favor, mañana si no falte. And because remember that we have the encuesta time and also we have the finish of the level, okay? So please don't miss it. Please try to be on time. And yeah, I don't know if you have questions so far. Questions, or no questions. Okay, so volunteers who want to stay today? Well, we only have like 4 minutes. Or no, nobody wants to stay today. Please tomorrow come to the class, okay? We are going to finish the level and with the last topic that is adjective. Por favor, mañana, vea, los quiero a todos, please, at 8. A las 8 vamos a finalizar el nivel con eso de los adjetivos y con lo de la encuesta que les mencionaba. Okay, and if you haven't done the final test y no han hecho el examen final, por favor traten de finalizarlo el día de ahora, okay, porque yo mañana por la mañana voy a chequear y voy a subir las últimas notas que me faltan. Algunos yo ya sé que finalizaron, excellent job, pero el resto me faltan casi la mitad. Please do it right now, okay? So we are going to stay here. Nos vamos a quedar aquí. Thank you, everybody, for coming. I will see you tomorrow. Los veo mañana. Bye-bye, everybody. Tomorrow, take it. Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye, everybody. Take care. Have a great night. Bye. Bye-bye.